Hola, hola, soy Jessica Borja de Modo Scrap. El día de hoy les he traído unos álbumes que preparé para mi Academia de Scrap de Karina Fiorella. Estos álbumes los preparé en el mes de mayo y recién he podido hacer mi videíto, así que yo estaba, estaba con falta y dije no, ya tengo que hacerlo para que se los pueda mostrar. Realmente estuve muy contenta de trabajar estos álbumes porque para mí fue como un reto, era un estilo nuevo que era el estilo Heritage, aunque es un poquito vintage también. Pero yo hasta ese momento no, no, no sabía, no, no había hecho ningún, ningún álbum Heritage, un álbum familiar, ¿no? Así que comencé a indagar en la, en la web y buscando cómo podía ser el álbum, hasta, sobre todo qué material utilizar, hasta que encontré una colección que me fue como anillo de al dedo, la verdad, y fue la de Maggie Holmes, que también se llama Heritage. Así que. Fui a varias tiendas, llamé, pregunté y logré conseguir pues unos charms, unos die unos chipboards, el papel, y obviamente me ayudé con la papelería digital. Así que ahora se los voy a mostrar. Este es el álbum que preparé y este es el álbum que hicimos en clase. Ya son bastante parecidos si ustedes se dan cuenta. Solamente la diferencia está en los chipboards y en algunos pues, detalles. Así que vamos a ver uno de ellos. Vamos a abrirlo. Tengo el de aquí y este de aquí. Como les digo, es el que fue el primerito que preparé. Y les muestro: miren, lo que hice aquí fue pegarle varios detalles, flores, chipboards. Incluso hasta hice un marquito que está acolchado y lo forramos con papel. Acá se, acá se puede apreciar. Miren, aquí está. Si retiro la fotito. Aquí está el marquito y miren ahí abajo pues hay pedacitos también de gasa y varias cosas, ¿no? Ahora, aquí en el lomo le puse este marquito y un corazoncito. Ahora, les quiero mostrar un detallito. Acá ustedes ven una cinta negra y si volteamos aquí también vemos la cinta. Lo que traté de hacer es una especie como de falsa cinta, digámoslo así, como que tú hacías un huequito por aquí pasabas la cinta y llegaba hasta el otro lado, entonces daba la impresión como que fuera una especie como de fastener lleno de papelitos, pero no, solamente coloqué la cinta aquí y la cinta acá. Entonces eso es lo, lo que quería yo, un poquito este simular, ¿no? Que fuera todo viniera desde abajo hacia arriba, pero no es así, solamente está aquí y hasta acá la cinta, nada más. La abrimos y bueno está consta este álbum consta de tres cuadernillos está un cuadernillo, dos cuadernillos y el tercer cuadernillo. Entonces aquí en la parte posterior de la carátula lo único que hice fue poner una cinta y poner una tarjeta para colocar fotos. Y en la parte posterior hice también lo mismo la cinta, y para colocar unas fotos, una especie como de librito en ambos lados, no regresamos al inicio, y bueno, esta es la decoración, digamos que la tapa del de primer cuadernillo y de ahí abrimos. Aquí tenemos también muchas figuras, tenemos también sellitos pintados. Abrimos esto y tenemos. Un lado, miren, todo decorado con la colección, dos lados. Aquí aprendimos a hacer estas pequeñas triangulitos que son para colocar las fotos. Los hicimos, hicimos varios. Aquí hay otro. Y aquí también está el otro. Acá. Cerramos, cerramos, y es así. Acá para colocar más fotos. ¿no? Acá flores. También está. Aquí se salió esto, vamos a colocarlo por acá. Se pintó también gaza este de colores y esta es la parte posterior. Este es el segundo cuadernillo. El segundo cuadernillo también está decorado. Florecitas, chimbos, acá hay un poquito este, de hilos. Hay también este, cintas. Y en esta ocasión en el segundo cuadernillo son bolsillos. Miren, son dos bolsillos, y aquí en los bolsillos hay unos tags. Aquí están los voy a bajar un poquito. Ahí está, aquí están los tags. Son dos tags que vienen. Ahí están, y estos van en estos bolsillos. Y finalmente el tercer cuadernillo, ahí está, perdón, tiene esto con imán, se abre y acá en el medio he puesto el árbol genealógico. ¿ya? Tiene acá dos imanes, abrimos para colocar así nuestro Our Family Tree, ahí está. Se cierra, mira acá en los costados con los que pequeños cuadraditos para llenar la parte que estaba vacía. Y acá finalmente un bolsillo con una tarjeta y listo, ya está nuestro álbum. Todo el álbum le cosí, todos los bordes, si ustedes se dan cuenta, todo está cosido, todo está cosido. Y ahí está. Este es el álbum que preparé para mi academia de scrap, y este es el otro, este es el que preparé primero para sacarle las fotos y mostrar el proyecto. Y este es el que preparamos en clase, que también es igual. Como la colección me gustó tanto, la verdad que me encantó. Me habían quedado unos trocitos, unos pedacitos ahí de papel. Y también me gustó muchísimo lo que venía a ser la carátula de la colección, esa que es así media brillante, mejor dicho, la tapa. Y también preparé unos pequeños proyectos, que son estos pequeñitos que se los voy a mostrar utilizando aquí, miren, las tapas, estas tapitas que vienen a la colección, las utilicé para armar, miren, estos mini albuncitos que los hice tejidos en tipo Macrame, los dos. Y lo que hice aquí fue algo muy, muy sencillo, fue coser... Todas las piecitas de cartulinita que me habían quedado y algunos die también aquí hice un sobrecito, miren, y acá hay un, un tag chiquitito. Ahí está. Unitos, acá hay otro sobrecito, otro tag. Aproveché lo que pude de los papeles que me habían quedado y de piecitas que tenía y armé este mini álbum. Logré hacer dos, miren. Si, este es, si ustedes se dan cuenta, esto es el papel, ¿no? Son los piden los cuadritos en el papel, pues los aproveché al máximo. Miren, ahí está. Y le puse un pompón, le puse un charm, una flor, una mariposa. Acá también hay lo mismo. Este es, este es en tono rosado. También muy parecido al otro, pero obviamente con, otras, este, con otros pedazos de, de cartulinas. Ahí está, miren aquí hay un tag, y así hice mis dos, miren este de acá, este es con lo que me sobró, lo doble y lo pegué, así que hice dos mini mini álbumes utilizando, miren acá, los tres huequitos, le puse cintas, hice estos dos mini álbumcitos con esas carátulas tan bonitas que vienen en la colección. Así que aproveché al máximo la colección Heritage con estos salones y estos minis. Ahí está. Bueno chicas, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero les guste. Les agradezco mucho por estar aquí. Gracias por verme y hasta prontito. Bye bye. Gracias.